Está bien, viajaré yo. Me encanta la posibilidad de poder ir a Europa. Y después de todo también es una manera de olvidar. ¿Olvidar? Olvidar, Emilio, hablas como si tuvieses el corazón destrozado. ¿Acaso mantienes un amor que no conocemos? Oculto y desesperado. Bueno, olvidar no es solo olvidar el amor. Olvidar el trabajo también puede ser algo saludable, ¿no? Así que, Fernando, despreocúpate que los contactos en Europa me encargo yo. ¿Está bien? Bueno, según mis cálculos, Emilio, deberías partir en los próximos días. Bueno, no sé. Esa es mi opinión. Yo soy solamente el abogado, ustedes son los dueños, ¿no? ¿Qué dices? ¿Un par de días? Está bien. Me parece correcto. Y a lo mejor me van a pasar varios días. Me puedas contar ahí contigo. ¿Cómo? ¿Qué piensas partir tú también? ¿Cuál es el problema? Un viaje creo que me va a venir bastante bien. Después del casamiento de mi hermana, podría hacer este viaje y olvidar. No es lo que me has dicho. Me hará bien para olvidar.
Sí. Ya hace un mes que ha muerto tu padre. Falta muy poco para que yo tenga que partir, Manuela. Y nosotros todavía no hemos hablado. Hay muchas cosas de las cuales tenemos que hablar. Es que no ha llegado el momento de hablar de ciertas cosas. Está bien, Manuela, pero... pero mi viaje es inminente. ¿Y cuándo llegará ese momento? No puedo decirte nada. Vamos. Vamos. Certificar este patrimonio, de acuerdo siempre a las leyes de la República. Los novios, por favor. Vamos de pie. Sí. Los testigos. Mucho, está muy acostumbrada. Sabe mucho del tema. ¿A qué te refieres? ¿A los festejos o a los casamientos? Yo creo que a las dos cosas. Pero bueno, esta va a ser la última. Ay, gracias. Ay, estoy histérica. Las reuniones agradables uno siempre tiene que estar como perdón. No te preocupes, querida, no te preocupes. Perdón. Trae felicidad. Exacto. Muy bien dicho. El champagne en realidad trae felicidad. Porque el champagne es como que es más sano. Tiene mayor calidad. Produce cosas lindas, buenas, agradables. El whisky no.
Por eso yo tomo whisky, por eso. Porque el whisky es como que deja un poquito de rastros, el whisky. Produce cosas que te dejan adentro, cosas que transforma a la gente. Es más, es increíble, pero lo estuve pensando un poco. Es como que el whisky, tomo whisky yo, ¿no? Transformo. Y yo hago transformar a los demás. A las mujeres las transformo. El whisky al hombre, el hombre a las mujeres. ¿Puedes dejar de tomar? Pero eso no se porta bien, ¿eh? Sí, exacto. Yo... Perdón. Estoy realmente... Yo soy una persona que tendría que estar feliz y contenta como estoy. En realidad. Porque es el casamiento de mi hermana Teresa. Claro. Apenas se casa por tercera vez. Va a tener criaturas, va a tener chicos, va a ir a su casa nueva a vivir. ¿Por qué no tendría que tomar con felicidad, con alegría? Es más, alegría. Perdón, interrumpo. Necesitaría hacer un llamado. ¿Qué teléfono puedo usar? El de la biblioteca. Ah, bueno. Es mejor, va a estar más cómoda. Whisky, siempre whisky. Veo que eres fiel a tus amores, Fernando. Eso es muy bueno. También. Me gustaría que no fuera fiel a la bebida. Me imagino, permiso. Fiel. Fiel a mis amores. Yo siempre. Siempre lo he sido, ¿cierto? Sí. Parece que sí. Hasta me parece un tanto ridículo. ¿Qué te parece? Me parece que no tendrías que tomar tanto. Me parece que sí. Sí, porque dices cosas que la gente no quiere escuchar. ¿Cosas? Sí. ¿Qué es lo que no quiere escuchar la gente? Por ejemplo, temas como la amabilidad, la infidelidad o la esterilidad. Por favor, Fernando. Es la misma historia de siempre. Parece que estaba un tanto feliz. Sí, estamos felices. Me asustaste. Perdón. No, no fue mi intención. Yo solo quería darte un beso. Tengo muchas cosas en la cabeza, como para pensar en otras. ¿En mí, por ejemplo? No, en los besos. Pensaba en ti. En lo que me habías dicho del viaje a Europa. ¿Y? Tu madre no tendría ningún problema que tú y yo viajáramos juntos. Lo sé, pero... Manuela, yo ya no tengo mucho más tiempo para esperar. Tengo que viajar. No iré. Todavía no iré a Europa. Tal vez después, pero ahora no. Todavía no. Bueno, te llamo luego. Bueno, yo me quedaré un rato más acá y luego paso a visitarte, ¿quieres? Bueno, te mando un beso. Adiós. ¿Escuchando conversaciones telefónicas? ¿Dando explicaciones a tu amante? No. No. No precisamente, a no ser que mi madre entre en la categoría de amante según tu particular manera de clasificar los amores. ¿Tu madre? Qué buena salida. Qué buen, además de inteligente, ¿sabías que eres hermosa? Lo suponía, lo que no sabía es que tú te habías dado cuenta. Bueno, lo que pasa es que últimamente me estoy dando cuenta de cosas que antes no me daba cuenta, no sé si me comprendes. ¿Cosas buenas o cosas malas? Buenas y malas. Un poco y un poco. ¿No lo has tomado un poquito, Fernando? Me parece que... No,
No he tomado un poquito. He tomado muchito. Y te encuentro realmente hermosa. Hermosa. Estás loco. No. Estás loco. Por favor. Silvina. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Besarte. Estás loco, Fernando. ¿Sí? Por favor, déjame ir. Fer. Не знаю, как это... No sé, Teresa, te juro que no sé qué es lo que pasó. Está bien. No, es que Silvina no... No tiene que dar explicaciones, Silvina. El que tengo que dar explicaciones soy yo porque... la obligué. Espero que mi marido no te haya molestado. No, hoy no es su día. No. ¿Sí? ¿Puedo hablar contigo? Claro, mi amor. Mamá, yo sé que tú verías con muy buenos ojos si yo me casara con Rudy. No he dicho eso. Yo sé que no, pero sé que te gustaría. Y a papá le hubiera gustado también. Pero... ¿Pero? No está en mis planes, mamá. Rudy está por irse. Y quiere que yo me case con él. Pero yo no quiero, mamá. No por ahora. Pero está bien, hija, tu decisión. Pero él se va de viaje. Y yo quiero que sea una despedida feliz. No quiero problemas. Está bien. ¿Ya le has dicho eso a él? No. De esta manera no. Por eso te lo estoy diciendo a ti. Por si él te pregunta. Sabes, nunca nada. Ni nadie debe interferir en esa decisión. Es tu vida. Así que eres tú la que eliges. Gracias, mamá. No, quédate tranquila. ¿Qué te pasa, Fer? Estás tan distinto. Algo te pasa y me lo ocultas. Ya no soy ni seré el mismo, Tere. Mira, ¿sabes qué? A mí nunca me gustó meterme en la vida de los demás. Pero me veo en la obligación de preguntarte, porque nunca has tomado así. Aparte, te veo muy mal. Y además, porque te quiero mucho y porque eres lo único que me importa en la vida. Sí. En medio de tanta locura y tanta frivolidad, algunas cosas tengo claras. Y una de ellas es que nada me importa tanto como mi hermano y su felicidad. Te lo agradezco tanto, Tere. ¿Qué te ocurre, hermanito? Puedes confiar en mí. ¿Te pasa algo? Señora, señora, por favor. Permiso. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tú eres la mucama y yo la señora de la casa. Perdóname, pero creo que debes ir a la biblioteca. Algo pasó ahí adentro, entre Fernando y Silvina. Ahora está Teresa, pero creo que debes ir. ¿Qué pudo pasar? No sé, muchas cosas. Cuando un hombre está viviendo la situación que está viviendo Fernando, pueden pasar muchas cosas. Creo que debes controlar más la situación y cuidar a tu marido. ¿Qué quieres que haga? Ahora se va de viaje. ¿Te hará bien? Por supuesto que le hará bien. Debes ayudarlo, incluso, a que se vaya cuanto antes. Si quiere cometer una locura, que no la cometa aquí. Eso podría desencadenar una catástrofe de la cual no podríamos retroceder. ¿Otra mujer, por ejemplo? Nunca se sabe. La que no sabe nada eres tú. Creo que debes ir a la biblioteca, Isabel.
Debes ir ya. Cuida a tu marido. Es tu obligación. ¿Quién habla de obligación? Por favor, Fer, no tomes más ahora. Ven. No hace falta que me digas nada, de verdad. Pero quiero que sepas que cuando sientas ganas de decirme algo me lo digas y no dudes un instante. Porque te voy a escuchar, te voy a comprender y te voy a ayudar en todo lo que sea. Sí, aunque no sé, aunque lo que me digas sea gravísimo o asombroso, no importa. Yo estoy. Tiene. Tú lo comprenderías, lo entenderías, ¿sí? Se lo juro, por favor. Porque lo que voy a decirte para mí es realmente importante y grave, muy grave. ¿Fernando? ¿Te pasa algo, mi amor? No, ¿sí? No se siente bien. Estoy segura que tú lo podrás curar. Los dejo. Uy, te manché esa carita linda que tienes. Cuídalo, ¿eh? Mi amor, te pregunté, ¿te pasa algo? Fernando, si te pasa algo, lo vamos a hablar. Pero entre los dos, nadie más. Vamos a descansar. Vamos. Pensé que me habías abandonado antes de empezar. ¿Dónde estabas? Bueno, lo importante es que ya estoy de vuelta, ¿no? ¿Y tu hermano cómo está? ¿Por qué no preguntas? Mira. Por esto. Sí, ¿qué pasa? Dada. El señor Fernando, tal como le dije, no va a ir hoy a la oficina. No se siente bien. De modo que si llaman por él, dígale que o llame usted acá, a la casa, que lo va a atender la señora Isabel. Gracias. Ya avisé a la oficina. Gracias, Fernanda. Ya dije que no ibas. Bravo. ¿No piensas ir nunca más a la oficina? ¿Tanto te importa? Claro que me importa. ¿Por qué te importa tanto? Porque eres mi marido y te quiero. No te puedo seguir viendo así. ¿Así cómo? Dímelo. ¿Así cómo? ¿Como un tarado? ¿Como una beba? ¿Como un estúpido resignado a no ser jamás lo que fue? Eres el mismo de siempre, Fernando. No soy el mismo de siempre, Isabel. Este viaje te hará bien. Vas a pensar. Mi amor, somos tú y yo. Y todo por ese estúpido detalle. ¿Estúpido detalle?
estúpido detalle que un hombre, tu marido, no te pueda dar hijos. Es un estúpido detalle para ti. Esto es realmente maravilloso. Estúpido detalle, eso nada más. Digo estúpido porque lo otro no me importa. ¿Ah, sí? Me importas tú. Pues a mí no me importa nadie. No me importa nada ni nadie. No tengo ningún incentivo. No quiero saber nada de nada. Absolutamente nada. Qué rico. Tengo que pedirle que después haga la de naranja. Es natural, mamá. La que a ti te gusta. Qué rico. Natural. Miso. Me encanta porque no le pone azúcar. La línea. Gracias. Qué rico. Siempre la línea. Ah. Perdón, gracias. No. ¿Y qué era? De la universidad. ¿De Buenos Aires? No, no, de Roma. Si no estoy allá la semana próxima, pierdo la beca. Pero, Rudy, te dije que ibas a tener problemas. Pero no te dijeron que te daban tiempo. Sí, claro, 20 días. Pero ese plazo se cumple mañana. ¿Pero qué esperas? Tienes que irte entonces. No, no, Luisita, por favor. No, no, nada de tonterías. Sirve el desayuno, Luisa. Y estás llamando a la agencia de Buenos Aires para pedir que te reserven un pasaje. Pero tía... Ya. Es verdad lo que dice mamá. Te has quedado acá por nosotras. Y eso no puede ser, Rudy. Te tienes que ir. Es que él cree que si no está, nosotras morimos. Ya te vamos a demostrar lo que somos capaces. Ya vas a ver, ya. Bueno, no le den tanto ánimo. Bernarda, ¿puedes venir, por favor? Buen día. Chela te está preparando el desayuno. ¿No lo has visto, Fernando? Durmió en el cuarto de huéspedes. ¿Se pelearon? No es la primera vez que duerme en otra habitación. ¿Se fue? No. ¿Te vas a bañar ahora o después de la aplicación? Buenos días. Buenos días. ¿Bernarda? Sí. ¿Dónde está Fernando? En la biblioteca. Estoy más delgada, ¿verdad? No, filla mía, idea tuya. Ay, sí, yo la veo más delgada. Pero mucho más delgada. Ay, que la señora está comiendo tan poco. A usted nadie le ha preguntado nada. Ay, disculpe, yo... Ah. Yo creí que... Sí, estoy más delgada. Es verdad. Bueno, pero le queda muy bien. Ay, ojalá yo pudiera bajar unos kilos. Puede retirarse. Permiso. Ay, cada vez están más locas. ¿Quién es? La señora y la vieja. Ah, me acaso. Yo... Ven conmigo al cuarto. Y ayúdame a elegir una revista. Ay, pero Lorenzo, no está al horno para bollos. El señor anoche no durmió en su cuarto. Yo no dejaría... una sola vez de dormir en mi cuarto si tú me dijeses que viene todas las noches a dormir conmigo. Ay, Lorena. ¿Cerraste con llaves? ¿Sabes que nunca me olvido? Ay, ¿cómo tengo la piel? ¿Mejor? Muy bien, por supuesto. Cada vez mejor. ¿Por qué me mientes? ¿No ves cómo tengo las manos? ¡Parezco una vieja! Isabel, cara. Si vieras las manos de tu cuñada Teresa, de Silvina y todas ellas. Tienen arrugas, venas gruesas. Dios mío, tus manos son mucho más lindas que las de ellas.
¿Cuándo estarán los resultados de los análisis? Estoy harta de los análisis. Estoy harta de los médicos. Estoy harta de todo. Bueno, bueno, bueno. Cuando tengas el resultado de los análisis, podrás cambiar de médico. Bernarda, no le vas a contar esto a nadie, ¿verdad? Filla mía, ¿ma cuándo he visto que yo vaya con chisme y cuentos a la servidumbre? Además, no me parece nada vergonzoso alguna vez en la vida tener una enfermedad. No se lo contarás a nadie. ¡A nadie! Creo que no es el momento adecuado para hablar de intereses, ¿no? ¿Por qué no? Porque aunque usted lo disimula, yo sé que está triste por el viaje de Rudy. Sí, es cierto. Qué increíble la vida, ¿no? Cuando Corrado trajo a los chicos hace más de 10 años, yo tuve mucho miedo de no poder quererlos. Y ahora casi no hago distingos entre Manuela y ellos. Usted puede sentirse muy satisfecha por todo lo que ha logrado. Gracias. Pero bueno, cuénteme, supongo que usted no vino acá para hablar de la familia. No, no. No, no, no ocurre nada nuevo ni nada grave. Que creo que ha llegado el momento de poner en venta las tierras del Campo Viejo. Y quizá también las de la Aguada. ¿Tan mal están las cosas? Oh, no, Mercedes, por favor, no dije eso, ¿no? Solo que desde la muerte de Corrado y ahora con el viaje de Rudy, pienso que esas tierras no van a lograr el rendimiento que han tenido hasta ahora. Por eso creo conveniente desprenderse de ellas. Bueno, después se verá, por el importe de las ventas, en qué se invierte, ¿no? Lo importante es que sé que usted va a vivir mucho más tranquila. ¿Me parece? Qué curioso. Corrado siempre me decía, si algún día te falto, debes escuchar a Rafael. Él siempre va a saber decirte lo que te conviene. Usted sabe que yo apreciaba mucho a Corrado. Y también a usted. ¿Te vas? ¿Te pasa algo, Isabel? No, ¿por qué? Porque recién desde arriba te vi. ¿Tienes algún malestar o algo? No. Solamente que no estamos bien. Las cosas entre tú y yo. No me refería a eso, Isabel. Te pregunto por si te sientes enferma. ¿Enferma? Sí. ¿Pero qué dice? Primero la que no podía tener hijos era yo. Y ahora dices que yo estoy enferma. No, estás equivocado. Tienes que estar más tranquilo. No soy yo quien está mal. Por favor. Y pollo no, no de arroz.
Antes de que se vaya de viaje el señor, voy a hacer paella, que a él le gusta tanto. ¿Cuándo se va? La semana que viene. ¡Bernarda! ¿Dónde está Bernarda? Debe estar en su cuarto, señora. ¿Necesitaba algo, señora? ¿Qué le pasa? ¿No la Bernarda, ustedes? Rara. Rara. Ya te acostumbrarás. Aquí son todos rarísimos. No, pero cuando yo vine acá, me pareció que ella era divina. La señora siempre fue linda. Pero Celeste tiene razón. No sé, ahora cambió. Está diferente. No sé, diferente. Antes era más... No sé, se va al mundo por delante. Además ahora, cuando te cruzas con ella, pareciera que ni te ve. Como si no fuera transparente. Antes, de vez en cuando... Me preguntaba, ¿cómo está su hijo, Felisa? Ah, se interesaba por tu hijo. No me hagas reír, Felisa, por favor. No, ya sé que no les interesa nada de nosotros, pero... Bueno, a uno le gusta también que le pregunten. Bueno, pero ella también tiene sus problemas. ¿O qué se creen ustedes? Como la señora Teresa, que dice, ay, estoy desesperada, porque no sé qué ropa me voy a poner esta noche para la fiesta. ¡Yopi! ¿Cómo me gustaría a mí tener esos problemas tan graves? ¿Por qué comes aquí y no con los demás? Me gusta comer sola. ¿Pasa algo? Pasa que se dio cuenta. Fernando. Yo te pregunté si se me notaba y me dijiste que no. Isabel. ¿Por qué? ¿Por qué me mientes? Lo hiciste desde que yo nací. No grites. ¿Qué te dijo? Me preguntó si estaba enferma. ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Mi matrimonio se termina? No, Isabel, es una crisis, como tienen todas las parejas del mundo. ¿Pero qué sabes tú? Si nunca tuviste pareja. ¡Nunca! No grites, no grites, Isabel. Cálmate. Si te pones así, es peor. Amor mío. De sus besos y ese amor inmenso que me da Manuel.